Mágico era un tipo especial por su manera de ver el fútbol. Ahora Mágico pues era un hombre pues eso, de magia en un momento determinado, ¿no? Y bueno, que también era muy difícil de marcar. Ha sido un futbolista que también en Cádiz pues ha marcado una época importante. Es que a mí me decían siempre, este es mejor que Maradona y tal. Y yo decía, buen Dios, ¿cómo va a ser mejor que Maradona? Maradona para mí siempre ha sido, bueno, siempre ha sido y es mi ídolo. O sea, cuando me dicen Maradona o Messi, yo siempre digo Maradona. Entonces yo decía, joder, no puede ser que sea este mejor. Pero es cierto que yo le he visto jugar, o sea, cuando le he visto, y bueno, y la gente que haya visto a vídeos de Mágico, dices, hostia, el cabrón era bueno. Era muy bueno el tío. Jugó en un equipo en el sur, en Andalucía, ¿no? En Cádiz. En el Cádiz, exactamente. Tengo muy buenos, bueno, muy buenas referencias de él. Entiendo de todas formas que el planteamiento que podías hacerte para marcarle a Mágico era muy distinto al que podías hacer con Johan, por ejemplo, o con Maradona, ¿no? Sí, totalmente, totalmente diferente, ¿no? Ya te digo que es que, hombre, Mágico tampoco ha tenido a lo mejor, entre comillas, ¿no? Digamos, los mismos jugadores al lado que ha tenido Maradona o que ha tenido Messi durante toda su vida o que han tenido los grandes jugadores, porque no es lo mismo. Lógicamente jugar en un Real Madrid, en un Barcelona, digamos, como equipos representativos de los más importantes, que el Cádiz, ¿no? El Cádiz ha sido un equipo pues que lógicamente siempre está subiendo, bajando, y es un equipo, digamos, importante, porque es de primera división, sobre todo también ahora, y ha tenido una gran afición y ha tenido, bueno, ha sido capaz de cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y Mágico era una representación de este equipo, ¿no? De Cádiz. Yo, a mí me hizo una jugada una vez en Cádiz, pues un balón que es muy difícil, o sea, una cosa muy difícil, que es encararme en carrera, picar el balón y una vez que está el balón en el aire, pues darle con la parte de atrás y llevártelo por un lado y traértelo para otro, ¿no? Cosa que yo eso era muy difícil de verlo, digo, pero ¿qué ha hecho este tío, no? Pero a lo mejor te esperaba otra vez, te esperaba para volver a hacértelo, ¿no? Y a eso ya es más difícil, ¿no? O sea, es cuestión, claro, pues era, vamos, cuestión de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo de vistosidad al público, ¿no? Porque Mágico sin entrenar, ganaba, con perdón, hacia los demás, él solo casi ganaba los partidos. O sea, era un fuera de serie. Cruyff se lo llevó a Estados Unidos. ¿Es verdad? Se lo llevó a Washington y a Los Ángeles, porque yo se lo recomendé. Oye, llévate a Mágico, que Mágico... Oye, Joan. Le dije, oye, Joan, Mágico es mejor que tú. Oye, y me dice, oye, David, no te pases, ¿eh? ¿Cómo no me pase? Pero era muy bueno este hombre. Decían que tenía una vida peculiar, ¿sabes? Que se iba por las noches, tal, ¿sabes? Sí. Le gustaba la vida buena. Bueno, Yo creo que no lo decía, yo creo que lo dice hasta él, o sea que sí, que le tenían que despertar para ir a entrenar y que era un fenómeno en todos los sentidos el tío. O sea, menos mal que nada ahora con un entrenador de estos serio de rollo Mourinho, de estos aburridos. Buah, le coge el Benítez este Mourinho, alguno de esos y vamos, le manda a freír espárragos. Se cuenta que él era un futbolista con muchísima calidad, del cual Maradona, el mismísimo Maradona, fíjate, llegó a decir que tenía más calidad que él, pero era un bohemio, ¿no? Era un poco pues como lo que hemos hablado antes, las fiestas que ibais con Al Pacino, con los Rolling Stones. A él le gustaba salir de fiesta por allí, por Cádiz, ¿no? Pescadito frito, tú sabes, ¿no? Las chirigotas, entonces... ¿Y a quién no? Exactamente. Entonces se dice que recibió una oferta por muchísimos millones para jugar en Estados Unidos, pero que al final él optó por quedarse allí en Cádiz porque era feliz. ¿Tú qué opinas de eso? Tú que has sido también un jugador de muchísimo talento, que se te han rifado equipos, como nos contabas, desde el Manchester United al Bayern de Múnich. ¿Qué opinas de lo que hizo Mágico? Es decir, renunciar a muchísimo dinero por quedarse él en Cádiz siendo feliz. ¿Qué opinas de Mágico? Es que yo eso lo creo, yo creo que eso es genial, porque uno tiene que estar en un lugar donde uno está a gusto. Era si tú le marcabas muy encima, su rendimiento bajaba, ¿no? Digamos que como que se aburría, ¿no? Sin embargo, marcar a Maradona era mucho más difícil. Era porque es que Mágico te podía driblar, podía salir, pero luego necesitaba la finalización
la mayoría de las veces de sus compañeros, ¿no? Un buen centro, un pase atrás o tal. Sin embargo, Maradona era capaz de iniciar y terminar una jugada, ¿no? Pero vamos, los dos han sido unos futbolistas, pues, especiales, ¿no? De los que nacen de vez en cuando, ¿eh? Porque ahora mismo, pues, el fútbol también está mucho más igualado, ¿no? Era bueno, esos futbolistas molan, esos futbolistas molan. Sí, sí. Total. Mira, acabo de conseguir unas imágenes del jugador que hablábamos antes de Mágico González, del que tenía buenas referencias. Te voy a compartir pantalla y si te parece tú nos das tu opinión a ver qué te parece, ¿vale? Lo ves a Mágico, ¿no? Sí, sí, contra el Atlético de Madrid. Eso. Dinos qué opinas a ver de la calidad que tenía. No es Roberto Carlos, pero bueno. Pero tampoco tira mal las faltas, ¿no? Es no, que no con la pegaba, diestra. No le pegaba mal, ¿no? Sí, buen jugador. ¿En qué años jugó él en España? En la década de los 80 jugó aquí, que era una leyenda en España. Sí, no, escuché hablar mucho. Buah, buen jugador. O sea, que Mágico jugara en el Cádiz en aquella época y demás, era tan importante para él como para la ciudad. ¿Llegaste a tratar con él fuera del campo? Poco, poco. Poquito. Lo he tratado, pero no tan asiduamente, ¿no? Él, ¿por qué? Hombre, tiene su lógica, porque él estaba en Cádiz, yo en Madrid, y porque nosotros en teoría nos enfrentábamos una o dos veces al año. Y sin embargo, a lo mejor contra los del Barcelona, contra otros equipos, pues te encuentras 5, 6, 7 veces al año. O a lo mejor con sus selecciones te encuentras muchas más veces que contra la de Mágico González, ¿no? Esto, lógicamente, hace que al no tener tanto roce, pues la amistad sea diferente. Pero sí, he tenido compañeros del Cádiz, por ejemplo, pues que hablan maravillar de él. Porque lo que se veía en el campo, yo creo que luego era fuera del campo igual. ¿Y por qué no se quedó en el Barça? Porque hoy no le puedo explicar lo que pasó cuando jugó el Barcelona con el Washington Diplomas, que pasaron cosas en Nueva York. Cuéntame. No puedo, eso será para otro día. Bueno, futbolísticamente yo creo que no había comparación. Él tenía unas cosas muy buenas, pero luego, bueno, pues él a lo mejor se ha conformado con otras cosas.